Eres de los güeyes que van alternando el pico mil veces en 0.0058 segundos y cuando van a revivir a alguien está subiendo y bajando como tonto. Eres de los güeyes que cuando juegan con 13 de ping y cuando te matan te quejas del internet, culero. Entonces, quédate en el video porque estoy seguro de que al menos estás en alguna de estas listas. Hola chicos, yo soy el gamer creador de Como Dice el Bicho y con este video vamos a ver qué clase de jugador de Fortnite eres. Recuerda utilizar mi código que te va a estar apareciendo aquí en pantalla, te lo agradecería demasiado. Y también no olvides ir al apartado de comunidad, ya que puse una información que estoy seguro de que te va a gustar. Y bueno, comencemos con el número 1, el campero. Si eres de los güeyes que campean cayendo bien pinche lejos con tal de llevarse una win, pero desafortunadamente cuando quedas con otro te terminan matando, eres campero. Si utilizas la skin del pinito, el mamut o el default, eres campero. Si en creativo o partidas privadas siempre ganas el modo escondite, entonces eres campero. Sigamos con el tryhard. Este es mi favorito ya que conozco a muchas personas que hacen esto. Si eres de las personas que van alternando el pico cuando se dirigen a zonas sin sentido alguno, eres tryhard. Si eres de los güeyes que cuando les disparan con una pistolita a 100 metros de distancia se construyen un hotel con 5 estrellas que trae piscina, coche suru y hasta un acta de nacimiento de su abuelito, eres tryhard. Si subes videos a tu canal de YouTube con 142 suscriptores y canciones de trap de fondo que incluyen copyright, eres tryhard. Si eres de los que se la pasan jugando 27 horas al día en creativo, puros box fights o PvP, entonces eres tryhard. El tóxico mejor conocido como los ratones. Aquí todos lo hemos sido al menos una vez. Si eres de los güeyes que te metes a partidas privadas para matar al youtuber, arruinar un puto outfit o querer llamar la atención de todos, eres el tóxico. Si eres de los que cuando juegan con su dúo se la pasan ofendiéndolo y diciéndole qué hacer cuando tú estás muerto y tu compañero se lo está rifando solo contra squad, eres el tóxico. Si eres de los güeyes que cuando están perdiendo en creativo se quedan callados y nomás se salen de la partida, entonces eres el tóxico. El del pino mejor conocido del 1100. Tienes un internet de 100 megas de subida y 100 de bajada y juegas a 17 de ping y te quejas que te va bien pinche lagueado, eres el 1100. La madrecita que tienes arriba del ping parece más código de barras que cualquier otra cosa, eres el 1100. Desconectas a toda tu familia del internet cuando quedan 4 y estás en arena o cualquier otra partida importante, eres el 1100. El que le mete hasta sus papeles de adopción al Fortnite. Estos güeyes son los que tienen una obsesión por Fortnite y se compran toda la tienda y todos los paquetes que salen solo porque son bonitos. Si eres uno de estas personas, eres el rico. Si siempre ganas un outfit en las partidas privadas porque siempre te llevas cosas bien extravagantes, entonces eres el rico. Si eres de los que donan dinero a algún youtuber o streamer, por cierto, si haces esto, aunque no lo creas, ayudas mucho al progreso de un canal para mejorar el contenido día con día, eres el rico. Ya para finalizar tenemos al siempre callado, mejor conocido como el raro. Si eres de los güeyes que rara vez juegan y están jugando en modo solitario, eres el raro. Si eres de los que cuando juegan con su squad se escuchan más las voces de los integrantes de su familia por el micrófono que su propia voz, entonces eres el raro. Si eres de los güeyes que ven jugar a puras mujeres como Windy Girl, Larry Gameplays o Danian Cat solo por su cuerpo y no porque realmente son buenas jugadoras, entonces eres el raro. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Y bueno chicos, eso ha sido todo por mi parte. Recuerden suscribirse y dejarme en los comentarios si es que quieren una segunda parte de este video. No olvides utilizar mi código de creador y activar esa campanita, ya que todos los fines de semana hacemos directos bien chidos. Y como dije, Wellington, goodbye. Muchas gracias, eh. Ok, este sí es soldado, este sí es soldado. Nice, a ver, este sí me gusta, sí me gusta. A ver. De volada, de volada. Los demás ya váyanse a la zona. A ver, uy, nada mal el pico. Uy, nada mal el pico. Nada mal el pico. Perdón, el nada mal el papel. El papel, el pico es del mismo, ¿verdad? Bro, lo siento mucho, pero... Twitch Toxic, muy buena, bro. Pero recuerda que las reglas en los outfits es sin el mismo pico y la misma mochila de la skin. Tienen que ser distintas, bro, lo siento mucho. Ando anunciando con la cazuela que ya estoy comprando. Muchísimas gracias, animadores. Vámonos todos a esa zona, vámonos a zona, vámonos a zona. Van a salir en el video. Oh, bro, what the fuck, bro. No. Ah, bro, grandes, bro. Ah, bro, se pasaron. Muy buena, Nah, bro, muchas gracias. Oh my god, bro. Obviamente van a poner feliz cumple. No, bro, qué buena, Pero...
Muchas gracias, bro. Esto está buenísimo. De parte de Carlos, Diego y mía, no, bro. Muchísimas gracias. Carlos, Diego y Fakey, bro. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Y estoy viendo que también varios están ahí aportando. Muy buena. Mira, ahí va. Ahí les va esto, ahí les va eso. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Van a salir en un video. De hecho, qué bueno que lo grabé. Qué bueno que lo grabé.